Verdaderamente para nosotros como pastores de esta iglesia que peregrina en Nicaragua es bien triste en este momento porque sentimos que este conflicto ha abierto muchas heridas, ¿no? Ser joven y ser católico en este momento en Nicaragua es un poco difícil por la situación que estamos pasando sociopolítica, porque nos están marcando, nos están tachando, nos están diciendo este está en contra de nosotros y se nota pues. No nos dejan ser, siento que somos como blanco para denigrarnos, no dejarnos hacer nuestras actividades que normalmente hacíamos. Ahora cuesta muchísimo llegar a los jóvenes porque de alguna u otra manera ha habido una campaña de desprestigio para nuestra iglesia, para nuestra juventud. Llegamos hasta ese extremo de que no podías ni estar en la catedral porque ya tal vez estábamos con el Santísimo y pasaba gente gritándote diciendo que eras un golpista. En su momento fue algo que no sabía manejarlo. No sabía porque no es como que a nosotros nos preparen cómo vivir este tipo de crisis nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegó 7 patrullas, se estuvieron afuera de mi casa y es una forma de una tortura psicológica, quizás porque anduve en marcha o por ser un líder de jóvenes. Y en ese tiempo también, solo de catedral a mi casa, que eran 3 cuadras, era tenso, peligroso. Para mi madre era súper estresante que yo fuera a misa, que yo fuera a una reunión de la pastoral, que yo fuera a rezar el rosario. Era terrible para ella. Me llena de mucho dolor porque nosotros como pastores recogemos los sentimientos, nosotros sentimos todo un ambiente de confrontación, como que se están construyendo muros y muchas veces estos muros tienen como producto odio, rencillas, enemistades. Y bueno, esas imágenes crueles de ver cómo entre hermanos, porque un policía de un manifestante opositor finalmente viene siendo un hermano en la fe, en la cultura, en todo, en el mismo país. Entonces ver esas imágenes fuertes de cómo disparan unos entre otros, eso pues se nos queda impregnado. Nosotros los sacerdotes nos hicimos presentes y pues nos tuvimos que meter en medio de los 2 bandos, en medio de las balas, los disparos. Y la verdad pues que yo nunca me imaginé estar en medio de una situación tan complicada. Sin embargo, lo hicimos con ese deseo de acompañar a nuestra gente, de decirles que en medio de esa situación de violencia siempre es posible otros caminos y de buscar la paz en medio de los 2 bandos. Toda la iglesia en Nicaragua se volvió pueblo. Me estoy refiriendo al hecho de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora. Y en ese sentido, muchos obispos, cuando muchas ciudades estaban siendo atacadas, tomamos el Santísimo Sacramento del altar en nuestras manos y nos fuimos en procesión con Jesús sacramentado a acompañar al pueblo doliente. Se han presentado personas, situaciones a lo largo de ese momento que me han hecho no desfallecer y no dejar de creer. Una de esas cosas fue poder vivir la jornada en Panamá. Porque uno a veces como nicaragüense crees que está solo en esta lucha, en este problema, en esta crisis, y llegar y saber que tenés países vecinos que están al pendiente de vos, que están orando por tu país, es bastante gratificante. Somos hombres de esperanza y de fe. Y uno de los caminos ya concretos es a través de un diálogo, pero que sea un diálogo sincero, con una búsqueda de realmente construir un país nuevo sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el amor. Y creo que los que están en Pastoral Juvenil, hoy por hoy, ellos han decidido que ese va a ser como su reto, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades, seguir participando en la Pastoral Juvenil. Hemos apostado a decir que sí, pues, a decir que sí vamos a seguir a Jesús, sin importar qué consecuencias trae eso. Pedimos paz, pedimos de que todo vuelva a la normalidad o por lo menos a la que podíamos vestir como nosotros quisiéramos, con los colores que nosotros quisiéramos, cantar las canciones que nosotros quisiéramos, en un bus, en una ruta, en un tren. Nuestra fe a veces se ve apañada por días grises, pero Cristo en la cruz, Jesús en la cruz, es la motivación que nace desde adentro y nos dice a nosotros, no tengan miedo, el Señor siempre va a estar con nosotros.